Buenas noches. A nombre del Tecnológico de Monterrey, reciban la más cordial bienvenida a la presentación del libro Crisis, evento que forma parte del programa Lecturas, Voces e Ideas, organizado por la Feria Internacional del Libro de Monterrey. Para esta presentación tenemos el honor de contar con la presencia de Patricia Armendariz. A continuación, cedo la palabra a nuestra invitada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy muy contenta de estar con ustedes haciendo la reseña del de libro Crisis. Es un pequeño libro de fácil lectura que Penguin me pidió que yo sustituyera en lugar de los videos que estaba subiendo todo el tiempo durante la pandemia, durante el inicio de la pandemia, eh, que a todos nos sorprendió tantísimo y que nos sigue sorprendiendo. Entonces tenemos ya dos versiones. La primera fue nada más una versión digital. Y después salió una versión ya eh, de impresa, eh, a donde se revisan nuevamente los conceptos, pero va dirigida básicamente a todos los emprendedores mexicanos, que son realmente el objeto de mi estudio todo el tiempo. Eh, los, los emprendedores mexicanos tienen un 70% de la economía en términos de empleo y son los, para mí la gente más poderosa del país. Y por lo tanto, la gente a la que más tenemos que prestar atención. Esta pandemia ha sido particularmente difícil para ellos porque, básicamente, son pequeños, algunos tienen empleo, empleados, otros no, pero son líderes todos. Y lo que yo hice en este libro fue básicamente tomar mi propia experiencia y proyectarme en ellos a petición de Penguin, de decir, ¿cómo le harías para sortear esta crisis? La parte de. Experiencia que yo puedo compartir con ustedes fue que yo que yo viví la crisis del 94 de la, la crisis bancaria, donde sentimos que el, también el cielo se nos iba a caer sobre las cabezas, eh, también la crisis del 2008 eh, y ahora esta que no tiene precedentes. Esta realmente yo trato de aportar lo que puedo pre pre presentar, no nada más de lo que puede ser una crisis en general sino esta crisis en particular, en el sentido de que es una crisis inédita, es una crisis de shock de demanda y shock de oferta. ¿Qué quiero decir con esto? Que por lo general eh, o la oferta se contrae en la economía o la demanda se contrae, pero no al mismo tiempo las dos, más una crisis de salud, o sea, es una crisis verdaderamente inédita. No sabemos cómo vamos a salir de ella en términos... Eh, sistémicos, pero sí, sí, sí aplica el hecho de que los seres humanos, independientemente de lo que suceda a nivel sistema, tenemos la obligación de pensar en nosotros mismos y de nadar por nosotros mismos y de salir por nosotros mismos de este tipo de crisis. Eh, básicamente ratifico durante todo el libro que las crisis son oportunidades y voy guiando al lector eh, sobre... Porque para mí esta crisis es una oportunidad y los invito a leer eh, esta pequeña guía eh, que la hice con mucho cariño para todos los emprendedores mexicanos. Pati, buenas, buenas noches. Eh, muchas gracias por acompañarnos. Eh, pues, ¿qué libro tan importante y tan necesario, Crisis, hoy en estos. En estos momentos tan complicados que vivimos en la pandemia, sobre todo los emprendedores, que son los que se han visto mucho más eh, afectados por, por esta crisis, esta crisis sanitaria que se transformó en una crisis eh, económica. Eh, cuéntanos un poco cómo fue tu proceso de escritura de, eh, de este libro, porque sí, eh, en Penguin, evidentemente te, te, te pedimos y te invitamos a escribir este libro porque sabíamos de tu experiencia, sabíamos. Que, que pues has apoyado a México en diferentes momentos críticos de la economía y sabemos tu experiencia en las finanzas, tu, tu conocimiento de, de la economía, de la base de la pirámide. ¿Cómo es que.? que... Sí, te llega esta invitación de nuestra parte, pero, pero también, eh, que, ¿cómo fue este proceso que fue muy rápido también? Fue un libro que salió en dos, en dos semanas, básicamente, uh -huh. <laughs> eh, que te Pusiste las pilas para, para escribir rapidísimo, pero ¿cómo fue ese proceso? Cuéntanos. Básicamente, eh, Ana María, desde ya cuatro temporadas de Shark Tank, he tenido una interacción muy fuerte y muy agradecida con los emprendedores mexicanos que comenzaban a preguntarme, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Y yo dije, bueno, ¿cómo le voy a hacer yo? Eh, ¿Qué voy a hacer yo como empresaria? Y, y fue... Precisamente eso, o sea, al principio grabar un audio, este grabar un video y después decir bueno, me tengo que sentar a pensar yo cómo voy a manejar esta crisis de acuerdo con mi experiencia y, y fue básicamente agarrar y decir ok, eh, Patricia, qué vas a hacer con tu liquidez, con la liquidez de tu empresa, qué vas a hacer con tu capital humano, qué vas a hacer con tu liderazgo y todo eso lo fui escribiendo. Eh, como recomendaciones, porque ya, ya estaba yo copiando lo que estaba yo recomendando de lo que vi de otros mentores que me ayudaron y que vi que eh, salieron, salieron exitosamente bien de las crisis anteriores. Eh, obviamente lo primero es desmistificar la crisis misma, decir... Bueno, esto también va a pasar por un lado y por otro lado algo me va a dejar bueno. Entonces, traté de escribir justamente lo que yo estaba reflexionando sobre mi propia empresa. Claro, Patti. Y, y es muy importante tener este tipo de, de como le llaman, insights de, de una empresaria que también se está viendo afectada por esta crisis y que conoce muy bien al, al sector del emprendimiento en México y a las pymes, ¿no? Me, me gusta mucho que diriges tu libro particularmente a las pymes y micropymes en México, porque justo es, es una situación que, que tenemos en México, que aunque eh, el Producto Interno Bruto del país mayormente lo producen las empresas medianas y grandes, lo cierto es que el empleo no, el empleo está en las micropymes, ¿no? Y eso me parece que es un enfoque muy importante del libro. Eh, ¿Por qué enfocarte a las pymes? Lo acabas de decir, Ana María Chula. Básicamente el punto es que para mí ha sido un, un paradigma muy fuerte como economista el tratar de entender para, para solucionar el por qué está dividido el país en, de esta manera. O sea, la mayoría del país, el 70% del país, por donde lo veas son los que tienen la escasez. El 70% del empleo está subpagado, subutilizado, eh, y, y eso para mí ha sido siempre un motivo de, de estudio, eh, y, y por eso es que pensé justamente en ese 70% del país, no en términos de riqueza, sino en términos de capital humano, en términos de personas darles esperanza, porque imagínate si el otro 30% de todas maneras tuvo problemas de liquidez y lo sigue teniendo, imagínate ese 70% que se puede sentir en un estado desamparado, deprimido, eh, desesperado, desesperanzado y, y, y es, es, esa fue realmente la primera reacción de mi libro de decir a ver no es así eh, porque yo he estado allí y yo sé que, que después de un temporal espantoso como este, eh, viene la luz, viene nuestra, nuestra enseñanza de todo lo que hicimos para poder llegar a la salida. Claro. Y también que, que pues las pymes son tal vez el sector más vulnerable de, de, pues de nuestra economía, ¿no? A veces no cuentan con, con los recursos que que podrían tener un poco para salvarse de, de un, un bache tan grande como este, ¿no? Y tan inesperado. Eh, tu, en tu libro básicamente lo divides en, en cuatro partes, pero la primera es eh, es un poco ver qué está pasando ahora, cómo se está desarrollando la pandemia y eh, un poco ejercitar esta esta característica tan tan curiosa y tan tan maravillosa que tienen los emprendedores, que es la visión, ¿no? O sea, estábamos todos cerrados, no teníamos idea de hacia dónde se iba el mundo, y tú nos brindas ese camino, ¿no? Que, ¿Qué iba a pasar? ¿Qué, qué veías? ¿Y eh, cómo podrían enfrentarlo las pymes? ¿Nos podrías contar un poquito sobre ello? Sí, eh, gracias. Eh, básicamente yo aprendí en las crisis pasadas que la gente que realmente ejercitó su visión de ver dónde estaban las oportunidades fue la que salió más airosa y más exitosamente fortalecida incluso de la crisis. Y lo que yo trato es de imaginarme un mundo eh, hacia donde estamos convergiendo Hoy en la mañana estaba escuchando a uno de mis grandes economistas favoritos, que es Larry Summers, y decía, esta es una revolución. Nuevamente, esta es una revolución. Este, estaba conminando a todos los países a ejercitar fuertemente la reactivación de la demanda agregada, es decir, de consumo, de la inversión. Este, y no te podías haber imaginado en, el año, en los años setentas que eso hubiera sucedido de esa manera. Eh, ahora, el mismo, de una manera totalmente abierta, conmina a la gente a que actuemos de una manera que los economistas le llamamos keynesiana. Eh, y cuando estás pendiente de todos esos nuevas, nuevos paradigmas de que hay que ejercitar el gasto, pues tienes que saber hacia dónde crees que los países van a ir. O sea, si tú te das cuenta, por ejemplo, en Estados Unidos el 12% del Producto Interno Bruto ha sido gastado en, en ingreso para las familias para poder reactivar la economía para que la gente gaste este y aún así no llega. Pero si estás pendiente de ese tipo de eventos, eh, puedes tomar decisiones de hacia dónde puede ir la economía, si el gobierno está gastando así, si no lo está haciendo y eso se llama visión. Eso se llama visión eh, y es una visión de 360 grados que tienes que estar pendiente de todo. Hoy, por ejemplo, fue el Día eh, Internacional del Cuidado a de la Naturaleza y yo creo que la naturaleza también, eh, estando pendiente de ellos, de ella, nos dimos cuenta, por ejemplo, que los delfines azu azules volvieron a, 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 a Venecia, en mi jardín hay muchísimos más pájaros agradeciendo ese confinamiento eh, y en términos de... de estabilidad y en términos de sustentabilidad del planeta y de nosotros mismos tenemos que ver y estar muy pendientes también de ese tipo de, de, de estímulos que necesitamos como seres humanos individualmente tener hacia la economía hacia hacia el, hacia el mundo para poder ser sustentables y eso también se llama visión eh, otra parte muy importante es ver por ejemplo todo el bloque económico que se está formando en américa del norte a donde Estados Unidos ya no confía en las importaciones chinas y seguramente se va a voltear a México a decir, tienes este tipo de productos y eso se llama visión. Eh, eh, estar muy pendiente pues de para dónde va la vida, porque de que nos va a tocar seguir remando y que más nos vale disfrutarla y más nos vale resolver problemas y crecer a través de ellos, porque de nada nos serviría estarnos quejando y estarnos lamentando. Claro, y que también va un poco de la mano con ese primer consejo que das para, de estos consejos generales para, para todas las pymes, que es no solo pues te cierras y entras en pánico, ¿no? O sea, el emprendedor tiene que, que despertar y, y eh, ejercer esa visión para saber hacia dónde se tiene que mover, ¿no? Que, ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en México? ¿Cómo se están... Eh, llevando la pandemia, ¿qué está, eh, es, cuáles son esos indicadores tan importantes que, que, que uno debe saber leer para poder eh, pues tomar decisiones, ¿no? sobre todo. Creo que esta es la parte más importante de tu libro que te, te dice, bueno, hay un, un mundo allá afuera que hay que saber leer, pero que tú tienes que saber tomar esa decisión, ¿no? eso es bien importante. Y bueno, pues nos das eh, dos tipos de consejos. Primero, los consejos o estrategias para sobrevivir a la crisis de manera general y luego los conceptos que so, o estrategias para sobrevivir por sectores. Esto es algo que me pareció muy importante del libro. Eh, ¿Nos puedes contar algunas de estas estrategias generales y después algunas por sectores? Sí, claro, con mucho gusto. Mira, la primera parte se refiere a que ser emprendedor, no, perdón por la, la expresión, no es enchilame otra. Eres un líder, es un líder de la camada, comenzando contigo mismo, y que no puedes de ninguna manera mostrar pánico, mostrar desesperanza para ti mismo y para tu familia y para los que te siguen. Eh, la segunda parte es básicamente que es una crisis de liquidez. Hasta ahorita todavía seis, ¿qué? Nueve meses después seguimos con un problema de liquidez. Mayo, no junio, julio, agosto, septiembre, octubre. No, seis meses después, no nueve. Este, seguimos Ajá. con un problema de liquidez. Y a todo el mundo le he dicho, pues volteate con tu acreedor, dile que vas a seguir sobreviviendo. Todos estamos sobreviviendo y es importante que lo sepan. Eh, en términos generales, básicamente cuida tu capital humano, cuida a tu gente, este, cuida a los, que, a los que te rodean, porque les has, has invertido en ellos y no se vale ahorita que los mandes a la fregada. Eh, y, 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 vas, y, y, y lo otro es básicamente por sectores, en el sentido de que, pues bueno, no, hay otra parte muy importante, Ana María, uh -huh. que se refiere al hecho de que tienes que sacudir tus inercias. Eh, hoy en la mañana estaba escribiendo mi artículo de Milenio para esta semana y lo que yo decía es que la inercia que yo tenía como empresa de hacer todo eh, por papel, eh, me la tuve que sacudir cuando tuve que aislarme y hacer todo digital. Este, y, 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 y realmente debemos aprovechar esta crisis para revolucionar tecnológicamente como personas, como profesionistas y también como empresas. Entonces, ser suficientemente curioso para saber qué, qué mejor puedo hacer en este mundo digital nuevo que me ofrece tantísimas alternativas y cómo me puedo reinventar en la parte de mercadotecnia, en la parte de, de, de procesos internos, en la parte de saber... Qué mercados van a sobrevivir y qué mercados no van a sobrevivir eh, el, y principalmente en la parte de decir realmente soy contento con lo que estoy haciendo o esta es una oportunidad de hacer lo que yo quiero hacer porque tú veniste al México al mundo a hacer lo que quieres hacer no a buscar una chamba no a sobrevivir veniste a resolver problemas veniste a, a, a forjarte y venirse a dejar un legado este al hacerlo. Entonces ahí los invito a ver, a ver adelante con valentía y autorreflexión pensar si efectivamente están haciendo lo que están haciendo bien, pero también si creen que el tipo de mercado en el que estaba, estaban trabajando va, va a subsistir. Y es ahí a donde comienzo a hablar de los sectores. O sea, yo siento mi apuesta es que los sectores que van a subsistir son los sectores de menor consumo suntuario. Y le puedes poner la rayita, no lo sé a dónde, pero si te quieres reinventar, mientras más te vayas a, a consumo básico, yo creo que mejor te va a ir. Y le, que le queda muy bien a México, porque México tiene mucho que hacer todavía en la parte de servicios y, y bienes básicos. Como son transporte, educación, salud, alimentación, eh, en todo eso tienes una contribución social muy importante y que al mismo tiempo puede ser muy redituable económicamente para ti. Eh, ese es el primer sector que yo diría que te enfocaras si es que te gusta eso, si es que tu pasión coincide con ese tipo de sectores. Eh, creo que en la medida que vayas aumentando en la. En la, en la Pirámide de consumo más suntuario, ese que menos se va a recuperar. O sea, yo creo que los cruceros mundiales por Alaska y esas cosas son las que menos se van a recuperar, más para tardar en recuperarse y mejor reinventan de una vez por todas. Ten, ten la pasión y ten la oportunidad y abraza la oportunidad de reinventarte, porque creo que es, es una. Cuestión adrenalínica maravillosa, el enfrentar un reto de crecer como ser humano, en lugar de quejarte. Eh, y la otra, el otro punto que he estado señalando muchísimo es, el, como te decía hace ratito, es el de las importaciones de Estados Unidos vis a vis China, que también son muy importantes. Este, eh, todo lo natural. Estaba yo repasando hoy en la mañana algunos capítulos de Shark Tank, a donde ya los emprendedores ya agarraron el patín y andan haciendo cosas, eh, zapatos con pet reciclado y con sargazo en la, en la suela, que no solo estás aumentando, mejorando costos, sino también estás cuidando al planeta, eh, comida cada vez más sana, que evite esta falta de conciencia de salud en México, por ejemplo, en toda la gente diabética, que está tan, tan, tan proclive a, a enfermarse. Hay, hay, un, hay un sinfín de oportunidades pues, eh, en esta pandemia a donde nos podamos enfocar. Claro, que es también un poco como va hacia esa segunda parte del libro, que es ese es mundo que va a existir una vez que se acabe la pandemia, que esperemos que Así suceda. Es. Que, que sí, es, es un poco esta ejerción, esta, perdón, esta, este ejercer esta, esta visión, pero más allá, no, no solo conocer el entorno actual, sino qué viene después ese mundo que, al que nos vamos a enfrentar y donde pues muchos modelos de negocios ya no van a subsistir, muchos eh, sectores se van a ver muy afectados, pero otros no, otros van a estar beneficiados que son como estos que mencionas. Hay, hay una estrategia que me gusta mucho, sobre todo para sobrevivir las crisis que, que tú mencionas, y es la de los mínimos, ¿no? Conocer cuáles son tus mínimos en tu empresa para poder saber... ¿Qué, ¿Qué dinero, qué recursos, qué, qué, qué necesitas para mantenerte durante un tiempo, ¿no? Y mientras pase lo, la parte oscura. Sí, mira, la, la, la planeación no se nos da a los, a los, a los, a los emprendedores. Eh, yo nunca creí que uno de mis grandes instrumentos para poder ayudar a la gente... Era la manera en que mi cerebro está construido por mi formación matemática. Y, y, y obviamente eso me ha servido muchísimo para las inversiones que hago en Shark Tank y para los, y para los eh, mentorías que hago en Shark Tank y todo lo que quieras. Pero básicamente, si tú agarras y dices, a ver, vamos a agarrar el toro por los cuernos en esta pandemia y ya tomé la decisión de. Por lo pronto cerrar la oferta. ¿Por qué? Porque la demanda está cerrada, ¿eh? a no sé que vendas huevos. <laughs> claro. ¿No? Este, online, además, <laughs> ni siquiera, <laughs> ni siquiera este, a, a, la, a, a domicilio, ni siquiera en una tiendita. Este, y, y vamos a decir que ya decidí que, 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 que por lo pronto cierro mi oferta y para mí. Otra cosa que es importantísima es siempre piensa lo peor. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Entonces, acuérdate que en la segunda revisión yo dije me equivoqué porque yo había visto la curva que terminaba en junio y luego lópez Gatel que sale con que es a septiembre y ahorita ya estamos en octubre y seguimos con 400 desafortunados fallecimientos diarios, pero seguimos ya, pero la economía ya arrancó. Estamos a un 70% de, de capacidad. Entonces, básicamente lo que tú puedes decir es agarrar, ok, lo mejor que puedo hacer es pensar en lo peor. Y lo peor, ahorita, yo diría, ahora sí se lo, te lo digo y mis hijas se, se resisten a pensarlo, es pensar a mediados del próximo año. Ya después de todo lo que estaba viendo, ¿no? Este, julio, agosto del próximo año, ok, en, estamos en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Julio, agosto son 10 meses. Y esos 10 meses dices, ok, este, ya cerré mi oferta. Pues si viene demanda bienvenida la iré haciendo poquito a poco pero mi oferta está cerrada y yo para sobrevivir necesito literal 4 mil pesos eh, por familia de la que soy a cargo literal o sea te lo puedo decir yo que he vivido con cuatro mil pesos por familia o sea huevitos en la mañana este pollito al mediodía cero restaurant, cero nada, es básica, ¿no? Entonces, y, y cada familia, si tengo 122 empleados, pues son 12 por 4, 48, pues son 480 mil pesos mensuales y los quiero tener tranquilos con un futuro, productivos, pensando conmigo hacia dónde vamos a salir. Te estoy hablando de cifras reales, este, mías, ¿no? Entonces sabes es ok, ¿de dónde voy a sacar 500 mil pesos mensuales? O sea, mi negocio, ¿será que me puede dar esos 500 mil pesos mensuales o no me los puede dar? A ver, ¿qué, qué tenía yo que ¿cuánto tenía yo que vender? No, pues no, no voy a poder, más supongamos que no. Pues agarro y por lo pronto tengo que ir a acreedores. Aunque no lo creas, hay mucha gente que tiene liquidez. Entonces le dices, ok, necesito que me prestes 500 mil pesos mensuales durante los próximos seis meses. Eh, eh, y te los voy a pagar después de seis meses, no ahorita en un interés eh, decente. Si lo quieres lograr, lo vas a lograr. O sea, hay un dicho que, que, hay una anécdota de un señor que se paró enfrente de un auditorio y dijo, levanten la mano los que tienen un millón de dólares. Y nadie lo levantó. Y de repente dice, su mamá se está muriendo y para poder salvarla necesita un millón de dólares. Levanten la mano los que tienen un millón de dólares. Y todo el mundo levantó la mano. O sea, si lo quieres lograr lo puedes lograr. Entonces, pues, garantiza que tienes cuando menos ese mínimo minimorum, pero pero no te quedes en eso. O sea, ya tienes lo menos, ya tienes el colchón, ya tienes el petate, ahora piensa qué vas a hacer. Este, ¿a dónde vas a empezar a volar? ¿A dónde vas a empezar a picar? ¿A dónde vas a empezar a buscar oportunidades? ¿A dónde vas a empezar a reinventar? Y eso es lo que el libro también te va diciendo mucho este Parte por parte. Claro, y justo ahora eh, me diste el pie perfecto para hablar de la segunda edición de Crisis, que por cierto, miren, ya está impresa. Yo no la tengo. Te la vamos a mandar prontito. Está así, está, recién salidita de la imprenta. Este, bueno, pues Crisis, para los que no lo saben, principalmente, bueno, salió en mayo como un ebook, porque pues bueno, estaba el confinamiento, estaban las librerías cerradas, pero no podíamos dejar a los emprendedores solos, ¿no? Teníamos que, que hacerles llegar, eh, pues aunque sea en formato digital, este tipo de consejos, porque eran muy importantes. Tan es así que fue uno de, Crisis fue uno de los libros más vendidos durante la, la pandemia, se volvió un bestseller. Eh, felicidades Patricia por eso. Sí. <laughs> eh, y, y pues se corrió la voz, la gente empezó a darse cuenta de que Crisis les servía mucho a los emprendedores, les estaba devolviendo el, la, la motivación y les abría un poco el panorama. Y pues ahora ya tenemos la versión eh, impresa y es una edición actualizada. Eh, ¿Por qué una edición actualizada? Bueno, pues en mayo pues estábamos todos metidos en casa, no sabemos cuánto iba a durar esto. Creíamos, como, como ya dijiste, que, que pues podía terminar la pandemia por septiembre, ya estamos en octubre, todavía no, no, no vemos para cuándo. Pero eh, la segunda edición lo que hace ahora es ya pensar en más allá, ¿no? Más allá del túnel en el que estábamos que en, en mayo. Y ahora tú, Patti, nos cuentas... Eh, que ya el emprendedor tiene que salir, tiene que volar, ¿no? Un poco lo que nos estabas comentando. Sí, este, básicamente lo primero que digo en la, en la segunda edición, que ya es la empresa, es: me equivoqué, perdónenme, o sea, y no me, no me, no me avergüenza hacerlo porque las crisis son inéditas. Eh, creí que para junio íbamos a estar volando, eh, abril, mayo, junio, sí, para junio sí. íbamos a estar volando y nos dimos cuenta que no era así sin embargo los gobiernos y las familias han elegido cuidarse por sí solas y salir a la calle la economía ha prevalecido sobre la salud digamos eh, yo veo que todo el mundo ya se maneja mucho mejor que a pesar de que ya está de, de que ha sido posible la convivencia cuando menos en México no sé creo que en Europa hay Resurgimientos importantes. Recordemos en México, ha sido posible la convivencia de recuperación económica con eh, manejo eh, cada vez más eh, efectivo de la pandemia. Y, ¿Y qué significa eso? Pues realmente significa que tienes que volar en la oscuridad. Imagínate lo, la oportunidad. Me da la oportunidad de decir te tienes que poner unos unos este vendas en los ojos y tienes que salir a trabajar porque no sabes si vas a encontrar trabajo no sabes si el, si a lo que le estás apostando va a funcionar eh, si puedes viajar si no puedes viajar si te puedes contagiar mañana si no te puedes contagiar mañana para mí me sorprende tantísimo que ya ahorita por todos lados veo contagios alrededor mío. Este, y eso pues que te va a parar un rato, eh, te va a poner fuera de circulación, te va a poner hasta enfermito, etcétera, etcétera, pero la gente ya está trabajando. Es como si te dijeran que eres un piloto aviador y que tienes que seguir volando eh, y arreglar el motor mientras vuelas. Y eso es pues... Imagínate, es, es, yo creo que es de las cosas más inéditas que esta generación que estamos viviendo a esto va a poder contar eh, a sus nietos eh, en el futuro sobre cómo le hicieron y qué grandes fueron. La verdad es una oportunidad única nuevamente para poder eh, salir adelante. Claro, y hay una, una metáfora que me, me parece súper buena, pues muy bonita y muy simbólica. En, la, en el prólogo a la segunda edición, ¿no? Nos hablas de un murciélago. ¿no? <laughs> Soy un murciélago. Sí, como este murciélago que, que no... Pues eso, vuela en la oscuridad, que Total. ha acostumbrado sus ojos a la oscuridad y se por los oídos, ¿no? A partir de, de esas... Eh, pues sí, de las vibraciones que siente es que puede saber en qué momento virar antes de estrellarse, ¿no? De... de, de de que algo interrumpa su vuelo. Y eso es, creo, clave para, para lo que viene en esta etapa, que por eso la segunda edición era tan importante. Había que actualizar un poco el, el, la proyección que se tenía en la primera edición. Y ahora, eh, pues eso, decirle al emprendedor que, que tiene que estar volando a ciegas, pero volando, ¿no? y conocer esa, esa incertidumbre que, que hay en el mundo, que es inevitable, pero que también nos pues, tiene que asumir y volar con ella, ¿no? Sí, sí Anita, este, yo siempre me refiero mucho, con mucho cariño y mucho respeto a mi director de tesis doctoral, Edmund Phelps, que tiene ya más de 85 años, y cada vez se termina su, eh, él define el, el, el trabajo. Como la capacidad del ser humano de resolver problemas, como la actividad del ser humano de resolver problemas, no la chamba. O sea, eh, y, y es tan, pues, tan ávido de tratar de, de proveer al mundo, de, la, de decir, tenemos que saber que crecemos a través de nuestro trabajo, que crecemos a través de las empresas que queremos resolver. Que, que siempre termina sus conferencias diciendo que brinquemos al lado desconocido. Ahorita más que nunca tenemos un mundo desconocido. Ahorita más que nunca tenemos que ejercitar esa prueba de fuego de decir bueno no es un, no sabemos el mañana que nos va a deparar. Eh, el señor Trump eh, salió con covid y se puede morir. Este el señor presidente López Obrador también se podría tener covid y se podría morir o sea está la incertidumbre que estamos viviendo que tenemos un, necesidad de un cambio de actitud eh, para enfrentarla eh, más que nunca o sí sea, si, si, si eres budista si eres budista pues ya la hiciste porque te, te piden en el budismo vivir el aquí y ahora pero los seres humanos tendemos a hacer sugerencias suposiciones miedos somos adictos a, 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 estar, a estar preocupados este, y eso no nos sirve nada, absolutamente nada. Entonces, básicamente, si ahorita, si algo necesitas es tener todos tus controles del murciélago, de tu sonar aquí, pero también saber que a la hora que te estás encontrando con un obstáculo, tú puedas virar inmediatamente y eso es la capacidad de reacción. En, en inglés se llama nimble, eh, y en, en español desafortunadamente son tres palabras, capacidad de reaccionar este, a tiempo, para no golpearte, ¿no? Si no, pues, te vas a golpear, te vas a caer, te vas a levantar, obviamente es parte de tu, de tu, jornala, de tu jornada, pero ojalá y no sea necesario, y para eso es un nivel de conciencia muy cañón, muy cañón tu salud, estar muy pendiente, dormir tus ocho horas, incluso a nivel tan especial como eso, hacer ejercicio todos los días, estar bien con toda tu familia, tratar de no desesperarte, de ser un buen líder, de leer todo lo que puedas leer para saber para dónde el día de hoy, el día de hoy y tal vez el minuto de hoy. Imagínate lo reconfortante que es vivir un mundo a donde sepas que eres capaz. De moverte en la. Es como si saliendo de esto te entregan de, tu diploma de maestro en incertidumbre triunfador de, 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 de una crisis, ¿no? Pues sí, justo, justo eso es lo que necesitan los emprendedores y creo que queda muy bien plasmado en, en esta segunda edición. Creo que. Eh, no solo cumple su objetivo en cuanto a que pues eso ayudar a los emprendedores a ejercer su visión a conocer el panorama y a tener pues, ciertas estrategias de sobrevivencia en esta en esta crisis pero también en esta parte de saber cómo manejar esta incertidumbre y a la vez eh, pues mantener esa motivación devolverle a los emprendedores la motivación que, que, que los caracteriza, ¿no? Esa pasión que tienen por, por resolver los problemas, como tú bien ya lo dijiste. Y bueno, pues tenemos unas preguntas de parte de, de las personas que nos están eh, escuchando en este momento. Eh, te voy a hacer algunas que tenemos ya aquí listas. La primera dice: ¿Cómo compaginar esta visión sin caer en el consumismo? Pues, que es precisamente lo contrario. O sea, si te das cuenta, eh, si te si vas a un extremo de un economista que tómalo, cuando menos con mi diploma, porque tengo un diploma de un doctorado, <laughs> este, nada más. <laughs> este, los países, algunos países como Estados Unidos, están tratando como locos que consumamos otra vez. Y los consumidores les estamos diciendo, ah, ah, no es por ahí. Entonces, imagínate los economistas cómo están rascando la cabeza porque nos entregan dinero a los Estados Unidos, por ejemplo. En México no, no lo hizo. No sé si le va a funcionar o no le va a funcionar. México está actuando de una manera muy ortodoxa. No está gastando para que la gente consuma. Este, imagínate que, que, que se encuentren con que hay un factor que se llama no quiero consumir porque no sé qué va a pasar. Y bueno, sí, entregame mi cheque y lo voy a guardar. El ahorro en México ha aumentado impresionantemente. Eh, y, y de nosotros depende. Mira, a mí el COVID me transformó. Eh, y la manera en que me transformó fue justamente en que al, al, al tener que ir a refugiarme a mi natal Chiapas, eh, por definición, regresé a una vida más simple. Y me di cuenta que era yo muchísimo más feliz con una vida más esencial que la vorágine del consumismo en la que yo estaba viviendo. Cuando vengo a México, ahorita soy en México y, y veo mi closet lleno de chaquetas rojas, azules, verdes, bolsas moradas, exquisitas, zapatos así. Y dices, no los necesito. Estoy viviendo la mayoría de mi tiempo con cinco blusas, dos pantalones. Este, no los necesito. Entonces yo creo que la gente va a descubrir eso, mucha gente va a descubrir eso. Y por más que te atasquen y te digan ahora te falta consumir el teléfono que te lo conectas en el, en el, en el, en el, en, en, en el diente, vas a decir pues, con el que tengo basta. Ahorita me he estado cuestionando ahora que vengo y veo las, las llaves de los coches. Este, ¿Para qué necesitamos que la llave del coche se conecte con el coche de manera inalámbrica? A ver, digo, lo que te toca es ponerla y, y subirla. ¿Cuánto más te estaban cobrando por ello? Yo sí creo que el consumismo va a sufrir un, un fuerte revés. Muy bien, pues es. Mmm un punto importante a considerar y, y supongo que debe ser eh, parte de este nuevo mundo muy interesante en el que, pues sí, se va a retomar la, la demanda, pero, pero va a cambiar, ¿no? ¿no? Ya no va a ser el consumismo rampante en el que estábamos, ¿no? Eh, tenemos otra pregunta que me parece importante destacar y va un poco hacia las mujeres emprendedoras. Dice, ¿qué le recomiendas a las mujeres emprendedoras para abrirse paso en sus respectivas industrias y no dejarse amedrentar por un mundo masculino y las implicaciones que esto lleva? Mira, aquí hay dos filos de la misma navaja. Las mujeres somos lobas, las mujeres somos aguerridas, las mujeres defendemos lo nuestro, incluida nuestra propia identidad. Eh, de una manera totalmente decidida. hay chistes es que nos lo creamos. Entonces, dejarse amedrentar, entonces ya se volvió. Hoy en la mañana, o anti, ayer me hicieron una entrevista muy bonita, en Julio Astillero, se la recomiendo porque realmente es la mejor entrevista que me han hecho en mucho tiempo. Y lo que yo le decía era que genéticamente, históricamente, los señores han heredado, y que además no creas que les, les fascina, ser los resolvedores de problemas. ¿No? Entonces, obviamente su actitud de salida al mundo es: ¿dónde está la leona que hay que peinar el día de hoy? ¿Dónde está el lugar para traer la comida a mi casa? Eh, y, y, y por lo mismo se. Chocan entre ellos, se tocan entre ellos, y hola, hermano, y, y se pelean entre ellos. Eh, son alfa machos. Y eso no es necesariamente negativo. El problema es que sale una mujer a la calle con sus virtudes gregarias, este, maternales, femeninas, frágiles y te vuelven pedazos esos señores que están afuera perdón estoy ocupado no, este entonces yo lo que siento es que tú debes aprender a vivir con ello sin que te moleste sin que te sientas ni humillada ni trastocada ni hecha a un lado y lo que sí les recomiendo muchísimo es siempre si te vas a tener que chocar con los señores allá afuera que siempre estés muy bien informada de lo que vas a decir. Porque te van a tender a decirte, ay, espérame tantito, estoy ocupado resolviendo problemas, si tú vienes aquí de fémina a hablarme al oído, no, o sea, no conciben el liderazgo femenino. Y te digo, no es malo, son alfa machos resolvedores de problemas. Entonces, si tú vas a querer opinar e incidir en un espacio donde hay muchos hombres, este, estate muy bien informada porque si no te van a descalificar. O sea, me encanta casi casi decirles, de acuerdo con el libro fulano de tal página tal cita tal, no, este, pues dice esto. Perdón, este, yo nomás ahí lo dejo, no. Y se quedan así como que, ah, bueno, pues lo está diciendo, está citando, está con, entonces te consideran y te toman en cuenta pero la tendencia no es esa. Y, y yo como desafortunadamente o afortunadamente he sido ungida con funciones y responsabilidades de función pública muy importantes muchas veces, pues para poder desarrollarlas tuve que hacer valer mi palabra entre los hombres y la única manera en que lo hacía yo era muy estudiada, muy justificada lo que estaba yo diciendo. Claro, y en un medio tan pues masculino. Que es el mundo financiero, ¿no? Que, Así es. Y bueno, pues también cabe destacar que, pues, Pati ha estado al frente, ha encabezado el camino de muchas mujeres en, en estas, eh, pues, en algunos puestos de. Si los puedes evitar, Hazte un la, hazlos a un lado, o sea, haz tu propio camino. Si los puedes evitar, mejor. Claro. <ríe> <ríe> y bueno, pues, Pati fue la primera vicepresidenta de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, también. A, de las pocas mujeres, no es que casi la única que estuvo al frente de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio eh, de, con Estados Unidos y Canadá. Así que Pato sabe perfectamente cómo hacer a un lado todos esos retos tan difíciles que... Totalmente de acuerdo. Que las mujeres enfrentamos. Pregunta, ¿no? Buena pregunta. <laughs> bueno, eh, hay otra pregunta más. Eh, Jan, se sale un poco del tema del libro, pero creo que finalmente pues Shark Tank está ahí. Y, claro, este, pero y es el elefante blanco en la mesa. Así es. Entonces, bueno, aquí hay dos. La primera, ¿cómo es que te integraste a Shark Tank y cuál ha sido tu experiencia en el programa? Mira, este yo era una reverenda desconocida hace cinco años. Muy contenta, de veras muy contenta en mi empresa, haciendo algo importantísimo para México, y lo sigo haciendo. Shark Tank es una, es una catapulta de, pues, de, de conocimiento de mi persona pública, pero yo soy mucho más trascendental en lo que hago en mi banco para pobres, que en lo que hago en Shark Tank. Te lo digo en serio. Y este, y, y mi hija María y mi hija Juliana están, estaban muy ocupadas en las redes, yo soy, sigo siendo totalmente nofita en las redes. Este Y un día mi hija María me llama y me dice, mami, te está buscando una tal Kiren Miret, que preguntó así tal cual, desesperada en las redes, de, chicas, me urge una señora, eh, profesionista, empresaria, que no tenga miedo de pelearse con hombres de negocios. Y le contestaron, habla con la mamá de María, ni siquiera sabía cómo me llamaba, para que me entiendas. Entonces localizaban a María, mi hija, y, le, y Kiren mire, eh, quiero muchísimo, y, y le dice: ¿Cómo localizó tu mamá? Entonces este, vino a verme Kiren de una manera muy sorprendida. Y le dije: Kirencita, yo no soy una mujer que tiene ni la, ni la décima parte de la fortuna de los que están ahí, la verdad. Entonces me dijo: No importa, pero es que mira, no sé qué, es que no hay mujeres, ese fue el driver, no hay mujeres que quieran tomar el puesto creen que se exponen públicamente, que las van a hacer daño, que no sé qué. Y fondo donde dije no, no, a mí pónganme a representar mujeres y ahí estoy, no. Este y entonces fui a mi junta de accionistas, les conté el programa, el, lo que tenía que yo que hacer, me dieron dinero para gastar como un fondo de capital. Y la primera vez fue como esta y nada más. Soy segura que a la hora que vean las demás mujeres empresarias, grandotas, mexicanas, que se puede hacer, seguramente el próximo eh, capítulo van a poder lograrlo, ¿no? Este, yo nada más una, fue como una misión social. Pero ya después de haberlo hecho y que me comenzaron a invitar a foros estudiantiles, de universidades, a preguntarme cómo hacer por el emprendimiento de México, encontré una ruta social que ha sido mi estandarte, que ha sido mi complemento que es mi pasión complementaria de ayudar a las pymes y a los emprendedores mexicanos. Y ahora estoy disponible para hacer tank cada vez que sea necesario. Claro. Oye, Pati, antes de que, de que se nos acabe el tiempo, cuéntanos de este banco para pobres que tienes tú. Pues mira, eh, la vida te coloca en escenarios a donde tú tienes que bailar lo tuyo. Eh, si eres una persona que baila polka, pero te colocan en un escenario mexicano, pues tienes que bailar la polca en el escenario mexicano. La vida me colocó en el sistema financiero como una experta en finanzas. No quería nunca hacerlo, pero lo tuve que hacer por indicaciones de mis tutores eh, en aquel momento. Y ayudar a la gente sí es mi polca, es mi manera de bailar. Entonces, pues lo que hice fue agarrar y decir cómo puedo ayudar a la gente a través del sistema financiero. Y pues es algo uno más uno son dos. Es, a, es darles oportunidades de crédito y de ahorro a la gente que no la tiene y ha sido verdaderamente fascinante, ha sido apasionante y ha, y ha sido muy exitosa al respecto Muy bien Pati. Bueno, hay una pregunta más eh, si sí, tenemos todavía tiempo, unos minutos ¿Recuerdas alguna anécdota de haber inspirado a alguien que te haya marcado o impactado? ¿Yo haber inspirado a alguien? Uh -huh. Sí, este, hace como dos años, casi, estaba en Oaxaca, en la Guelaguetza, y pasé por un mercadito y a mi derecha vi con el rabillo del ojo a una señora con una chiquita jovencita que estaban vendiendo mezcal de sabores. Y los vi y me ofrecieron, me dijeron mezcal de sabores. le dije, ahorita que yo regrese del, del, del museo. Y me metí a un museo que estaba ahí inmediatamente después de, la, de la, la cita. Y cuando salí, estaba la dueña del puesto esperándome con una botella de mezcal de sabores en una bolsa. Y me dijo, doctora, le quiero agradecer el, y, y los consejos que nos da usted en Shark Tank. Y luego, pero. ¿Qué fue? Me dice pues que nosotros somos las inventoras de este mezcal de enanche y este, yo, mi hija y yo, pero usted nos dijo en una, en una, en, en, una, en un programa que no, no creciéramos a través de créditos, sino a través de nuestros propios recursos al principio y pedimos dinero a nuestros familiares, hicimos ahorro de, somos afanadoras y ya estamos exportando a Alemania. O sea, de verdad es de las cosas que más más me han tocado eh, porque te das cuenta que Shark tank eh, eh, toca vidas que no, no te imaginabas nunca ¿no? claro A ver, qué, qué qué emoción qué bonita anécdota pues esperemos que ahora crisis también ayude a, a tocar más eh, personas a más emprendedores que puedan eh, pues salir adelante que que pues sobrevivan esta crisis tan terrible pero que también eh, pues puedan crecer ¿no? que esa es otra parte importante del libro que no se trata solo de, de librar el bache sino de aprovechar la oportunidad para crecer ¿no? que eh, es muy importante pues eh, tenemos unos minutos más sí acá hay otra pregunta ¿has invertido en algo relacionado con industrias creativas? Sí, sí. Este, tengo una inversión muy importante. Para mí importante es un millón de pesos. O sea, por lo general eso ya es fuerte para, para mi, para mi portafolio. En una señora que es extraordinaria, que tiene una imprenta de collage muy importante y que necesitaba una maquinaria y creo que nos va a ir muy bien en, 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 en esa parte. Eh, invertí también en unas lámparas muy espectaculares, pero que creo que no, no progresaron desafortunadamente. Eh, e invertí en otra de, de regalos personalizados que tampoco he sabido de ellos recientemente. Eh, uno tiene que estar atrás de su ganado. <laughs> eh, últimamente estoy tratando de, de ver a dónde están algunos que no sabieron nada de ellos este, pues porque de 45, no más, ya más, 60, 60 casi 75 este, inversiones las las que van adelante son las que más te llaman atención y hay algunas que definitivamente pues, ya se han muerto, ¿no? y, y las creativas pues la más importante es esa que te estoy contando del collage. Muy bien. Bueno, pues ya nos quedan muy poquitos minutos. Eh, no sé, ¿te gustaría cerrar con algún, algún consejo? Alguna, alguna pues decirles idea? a todos que, 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 que la mayoría de preguntas que me hacen los emprendedores están contenidas en crisis, porque justamente lo escribí con mucho corazón pensando en ustedes, que son realmente mi, mi razón de, de vivir, aparte de mis hijas y mis nietos. Entonces, traten de leerlo. Eh, Ana María sabe dónde estoy. Si alguno tiene preguntas importantes, yo siempre estoy disponible para ustedes. Muchas gracias, Patti. A ustedes. Nos vemos, Anita. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Eh... Ha sido un, una charla muy interesante. Esperemos que les sirva y que eh, pues puedan eh, acercarse a Crisis, que, como ya les dije, está disponible en todas las librerías eh, digitales y pues librerías físicas, que, como ya conocemos, está disponible en libro impreso, está en ebook, book lo pueden conseguir también en Amazon, y próximamente habrá un audiolibro. Entonces, si, si les si les gustan estos nuevos formatos también, es un libro muy cortito aprovechen y este, en el chat les vamos a dejar el link para que puedan eh, correr por, por su crisis por su libro de crisis muchas gracias, gracias a la Feria del Libro eh, Internacional de Monterrey, gracias eh, a Patricia y pues eh, nos despedimos ya que pasen buena noche